saliendo ahí, ¿viste? Yo no tenía, yo no te dije nada porque, porque yo dije, no, ya volvemos. Hicieron una, escribieron historia. No tenemos sistema de audio, por lo tanto, necesitamos silencio absoluto para que el presidente se pueda dirigir a la nación. ¿Qué pasó? ¿Fue que se lo llevaron? Se llevaron unas cuantas cosas. Empavaron esto. Empavaron. Quiero hacer un llamado, y esto quizás es lo más importante que yo quiero decir hoy. Hoy es domingo, ¿ya? Ya. Sí. Domingo, ¿qué fecha? 14. 14 de abril. Yo, pues, he estado incomunicado en las últimas horas. Y no tenía ninguna información, tenía una angustia muy grande. Y lo primero y más importante que digo a todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas, que vuelva la calma. Ustedes venezolanas, que me adversan, pues adversenme. Yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá. Pero ustedes no pueden adversar esta constitución. Porque esto es un libro para todos, es como el Popol Vuh, aquel libro de los mayas. El Popol Vuh, el libro de todos, el libro de la comunidad. Tienen que reconocer todo esto y sobre todo algo. ¿Eh? Oye, no se dejen envenenar. No permitan que los envenenen con tantas cosas y tantas mentiras. We support the community of democracy that exists here in our hemisphere. Clearly, we had disagreements with President Chavez in the past, and may well have them in the future. El presidente que Venezuela pedía, ese tiene nombre Hugo Chávez Fría. El presidente que Venezuela pedía, el presidente que Venezuela pedía, el presidente que Venezuela pedía, ese tiene nombre Hugo Chávez Fría. Señoras y señores, aquí me he presentado, y en forma de rap mi talento le he expresado. Ahora que la gente ya empieza a escuchar, porque a Chávez no lo pueden tumbar. Escucha mi estilo y lo digo duro, aquí